Champs, hoy les traigo una lucha que literalmente estuvo de mierda ya hace unos ayeres en el absoluto del ESL en Guadalajara. Él es mi alumno Alex, a.k.a. el legendario hombre lobo mexicano. Y en la otra esquina, Superman. Alex inicia con el intento de Imanari Roll más anémico que he visto en mi vida, pero gracias al Supremo logra recuperar a media guardia. De ahí se sienta guardia de mariposa para intentar raspar. Superman y el hombre lobo se encontraban en medio de su encarnizada batalla, cuando de repente de la nada aparece una mancha oscura en el hombre del kryptoniano, por lo que el referee detuvo la lucha. ¿Qué era esa mancha? ¿Acaso a alguien le salió sangre? ¿Un moco tal vez? Vamos a ver la cámara Phantom. Esa mancha es caca. ¿Caca? Así es. Una paloma decidió entrar al gimnasio y cagarse encima de la lucha de mi muchacho. En realidad el más salpicado fue Superman. Vean nomás, está bañado en caca de paloma, mientras que al Alex le tocó poquita caca nomás en su pelaje. Superman dejó de ser Superman porque se tuvo que cambiar la playera y luego de limpiar el cagadero reiniciaron la lucha. Dicen que es de buena suerte que te caiga una paloma, y puede que sea cierto, porque después de unos intentos de inversiones locochonas de Alex, su oponente logra pasarle la guardia y mi muchacho se pasa por los huevos mi indicación de intentar recuperar y de ahí le trata de clavar un triángulo. Para ese punto yo ya le había dicho miles de veces que esa mamada que intenta le iba a salir una de cada 100 veces, si bien le iba. Pero a veces los alumnos son más necios que hijo adolescente. De ahí se fue a Norte Sur y Alex tenía a este güey justo en la posición en la que quieres a tu crush. Vean nomás esa mirada vacía. Qué experiencia tan traumatizante. Eventualmente escapa y termina por encima. De ahí busca pasar, pero la caga igual de duro que la paloma. El tiempo se acaba y mi muchacho pierde por puntos. Pero hey, las risas no faltaron. Y bueno banda, esa ha sido la lucha más mierda que ha tenido alguno de mis muchachos en un torneo. Recuerden, ¿por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos? Denle like al video, suscríbanse, compártanlo, enséñenselo a su abuelita para que se cague de risa del hombre lobo mexicano. Y recuerden ser bien tremendos y que los... ¡Amo perros!